transmitiendo totalmente en vivo desde el municipio de Montemorelos, donde se registra un fuerte accidente vial. Estamos a la altura de la comunidad de Canoas, entre los límites de... Esta capacitación tiene como objetivo el mejorar las habilidades y las actividades que tienen los operadores de ambulancia, con la finalidad de, obviamente, pues, que el paciente que va dentro de la unidad pues pueda ir de una manera segura. De Lazarillos, donde se registra pues este accidente. Aparentemente este tractocamión de Tracto Express, de esta línea Fletes Locales y Servicio Público Federal, pues sufre una falla mecánica. Tenemos la visita de 35 personas americanas que son misioneros de Estados Unidos, donde nos están apoyando en varias actividades. Una de ellas es el área dental. Aquí a la altura de la comunidad El Uro, voy a presentarles un poco más de estas imágenes. Se ve demasiado aparatoso este accidente vial, tipo choque por alcance. Los invitamos a vivir esta experiencia apocalíptica que es Rival Zombie. Son 45 metros hacia arriba, lo más divertido es el viaje que cada invitado se hace, ¿no? Yo creo que eso es la clave. Donde se suscita este accidente, el tipo de estrellamiento. Ahí estamos viendo con las imágenes del dron de Internauta. Está generando un poco de caos vial. Pues como ustedes, si ya salieron de casa, se pudieron dar cuenta que pues hay mucha presencia de neblina, por lo que se le exhorta a los conductores a extremar precauciones y conducir. La carretera Montemorelos General Terán suscita con una pipa, el vehículo llega, se impacta lo que es la parte trasera de este vehículo tipo pipa. Reportaron una persona sin vida envuelta en una colchoneta. Donde se presenta este accidente, en donde participan dos vehículos, uno de carga pesada y otro es este Sentra que podemos observar en las imágenes. Como podemos observar, se trata de un choque por alcance. Nacional, altura de Altamira, donde se presenta este accidente, salida de carpeta asfáltica, presuntamente por un cerrón. Tumbó una motobomba de gasolina, perdió el control y quedó completamente incrustada. Estacionando. Y aquí les quiero mostrar que también, bueno, efectivamente es un tractocamión doble remolque, donde, bueno, estamos viendo las imágenes que se impactó con bueno, son dos trailers, amigos.
Bueno, pues comenta que le invaden el carril a este tractocamión y le dañan parte de lo que es la carrocería y parte de lo que es el motor. Ahí estamos viendo que es lo que es el radiador. No te olvides de activar las notificaciones de nuestra página para recibir todo nuestro contenido al momento. Internauta Noticias, más cerca de ti.